Consejo de Estado suspendió temporalmente al rector de la UPC. Llegó a Valledupar nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 para el Cesar. Atracan y apuñalan a ciclista sordomudo en Valledupar. Gobernador Monsalvo apuesta nuevamente por el Centro de la Cultura Vallenata. ¿Será que Carlos Felipe Quintero renuncia a la Contraloría Distrital de Barranquilla para aspirar al Congreso? Y la brava pelea de Ape Cuello y Fendi Petróleo Cesar por una tanqueada, todo en cosas de la política. Entregan 37 motocicletas a mandatarios cesarenses para mejorar inseguridad. Estudiantes de Chiriguaná inician preuniversitarios en la UPC. Asesinan a un hombre con arma de fuego en el municipio de Codazzi. Ejército Nacional capturó a un hombre por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Estamos en la web como www.rtanoticias.com. Somos la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones. Ya estamos en RTA Noticias. Recuerden siempre por el canal 12 de Valledupar y en todas nuestras plataformas digitales. Igualmente en el canal 9 de Bosconi, allí nos sintonizan permanentemente. Muchas gracias por la sintonía para todos. Vamos con las informaciones de inmediato. El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el proceso que sigue en contra del rector de la Universidad Popular del Cesar. La decisión, suspenderlo de manera temporal. La crisis otra vez vuelve, bueno, nunca se ha ido, de la Universidad Popular del Cesar. Buenas noches y bienvenidos. El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral y ordenó la suspensión provisional del rector de la Universidad Popular del Cesar, José Sierra Laforí. La decisión fue dada a conocer a través de la página web del Alto Tribunal a las 2:32 de la tarde de hoy, 25 de febrero. Así se publicó el texto de la actuación que indica se admite la demanda y se decreta la suspensión provisional de los efectos del acto de elección de José Rafael Sierra Laforí como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. En el mismo documento se informa que hubo aclaración de voto de la magistrada Lucy Janet Bermúdez, sin embargo no se detallan los motivos de la aclaración del voto. En el Consejo de Estado cursan dos demandas de nulidad electoral en contra de José Sierra Laforí como rector de la UPC al considerar que se cometieron irregularidades cuando se realizó su elección por parte de unos miembros del Consejo Superior Universitario. Con esta decisión, la UPC sigue en su vacío institucional, el mismo que ha tenido en los últimos años. Solo basta con elegir a un rector para que el Consejo de Estado lo tumbe. Ya estoy con Eduardo Retamoso Polo aquí en los estudios de RTA Noticias. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Estamos listos para entregarles las informaciones. En la ciudad de Valledupar, en el barrio Primero de Mayo, un deportista, ciclista más exactamente, que padece un problema auditivo, fue atracado. Y no contento con quitarle la bicicleta, esta persona que cometió este hecho, que es rechazado por todos los deportistas en la ciudad de Valledupar, lo apuñaló a la altura del cuello. Afortunadamente, este joven ya se encuentra fuera de peligro. Como de costumbre, Óscar García Benítez, de 19 años de edad, salió la madrugada de este jueves 25 de febrero a realizar actividad física en su bicicleta, pero 5 minutos más tarde regresó a su casa sin su vehículo y con una puñalada a la altura del cuello. El hijo mío salió a las 4:40 de la casa y regresando a 4:45 más o menos, regresó con una puñalada cerca aquí al cuello y le robaron una cicla y una tablet. El deportista es un joven sordo-mudo que se destaca en el ciclismo para personas en condición de discapacidad en Valledupar. Hoy queremos decirle a las autoridades competentes, como es la Policía Nacional, a los entes departamental y municipal, a que breguen por la seguridad de nuestros ciclistas, que es hora de que miremos y revisemos el tema. Y los invito a la personería municipal a que hagamos una mesa de garantía de derechos a la vida por nuestros ciclistas en el departamento del Cesar. Su padre, Óscar Javier García, hizo un llamado a las autoridades locales para que mejoren la seguridad en las calles de la ciudad. En la mañana temprano, que salimos muchos deportistas a salir, a que nos gusta el deporte, y que estén pendientes de la seguridad de los que andan en cicla. Los hechos se registraron en la carrera 21 entre calles 26 y 27 del barrio Primero de Mayo, a unas cuadras de su residencia, siendo aproximadamente las 4:40 de la madrugada. Mi hijo está bien, gracias a Dios. Poco a poco casi me lo llevan, el muchacho casi me lo mata, pero está bien, gracias a Dios.
Óscar García se encuentra fuera de peligro y recibe atención médica en la clínica Santo Tomás de Valledupar. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Es un gusto saludar en la distancia a Andrea Valle, aquí en la pantalla de RT Noticias. Andrea, qué bueno saludarte. Buenas noches, bienvenida. Waldo, muy buenas noches. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Llegó a Valledupar el segundo lote de vacunas anti-COVID para continuar con el Programa Nacional de Vacunación. Margarita Eguis nos cuenta los detalles. Alrededor de las 9:30 de la mañana de este jueves 25 de febrero, llegó un nuevo lote de vacunas de vida para el Cesar. Este arribó en el vuelo comercial de Avianca número 992 desde Bogotá hasta su destino, el aeropuerto Alfonso López Pumarejo. Son tres nuevas cajas de dosis para inmunizar que fueron trasladadas desde el aeropuerto hacia uno de los cuartos fríos con los que cuenta el departamento actualmente. Cabe destacar que hoy se culminó con éxito el proceso de vacunación con el primer lote de 1.050 vacunas dirigidas a los trabajadores de la salud que estuvieron frente al COVID-19 en el departamento del Cesar. Estas personas ya se encuentran inmunizadas y la Secretaría de Salud afirma que continuará con las demás instituciones de salud que ayudaron a enfrentar esta pandemia. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ante el Tribunal Administrativo del Cesar fue presentada la demanda de nulidad electoral de única instancia en contra de la elección del alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño Cuadros. La demanda fue presentada por Juan Carlos García Mejía. Cosa de la política. Está brava la pelea del congresista Ape Coyo y Fendi Petróleo Cesar por el tema de los subsidios de frontera para el combustible. Cuello Baute propone el desmonte de los subsidios porque se queda en las grandes empresas mineras y de transporte y no en los que realmente lo necesitan. Fendi Petróleo asegura que el congresista está equivocado y desinformando a la comunidad. ¿Quién ganará la tanqueada? Últimamente han visto mucho a Luis Fernando Quintero, el concejal de Cambio Radical, visitando barrios y sosteniendo reuniones, una de ellas con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, Omar Prieto. ¿Será que está en campaña para Congreso? En su momento daremos quién será el que estará como candidato por el chichismo en pleno. Aunque supe que el candidato a la Cámara por el chichismo será su hermano Carlos Felipe Quintero, actual controlador distrital de Barranquilla. Carlos Felipe Quintero, controlador distrital de Barranquilla, estaría pensando en su renuncia antes de finalizar su periodo el 31 de diciembre próximo, para no inhabilitarse como aspirante al Congreso de la República, en reemplazo de su padre, Chichi Quintero. Carlos Felipe llegó el año pasado, casi que a final de año, a la Contraloría Distrital en una jugada política que no fue bien recibida en Barranquilla. Ahora piensa renunciar antes de terminar. ¿Estará preparado para la paliza que le darán en Curramba la Bella cuando renuncie y deje tirado el cargo? Cosas de la política. El gobernador del Cesar entregó motocicletas a la policía para mejorar la respuesta ante la criminalidad en el departamento. En la Plaza Simón Bolívar del municipio de Bosconia se llevó a cabo la entrega de 37 motocicletas a la Policía Nacional de 8 municipios con el propósito de contrarrestar las acciones de los delincuentes y mejorar los indicadores de seguridad en el Cesar. La idea es que podamos seguir mejorando los indicadores y la percepción en seguridad de todos los rincones del departamento. Esta iniciativa es muy importante porque la veníamos trabajando desde hace un tiempo, el gobierno nacional nos ayudó. Los vehículos fueron asignados 6 a Chimichagua, 5 a El Paso, 5 a Bosconia, 5 a El Copey, 5 a La Jagua de Ibirico, 4 a Astrea, 4 a Becerril y 3 a Pueblo Bello. Veníamos con un parte automotor muy envejecido y con esto le damos un aire a nuestra seguridad ciudadana. Esto ayuda a mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en nuestro municipio. Nosotros tenemos 3 corregimientos, aparte del casco urbano, solo tenemos motocicleta y media porque la otra pasa dañada, bien lo dijo el gobernador hace más de 7 años. Un refuerzo importante para nuestra fuerza pública. Hace mucho rato venimos
con un parque automotor, y Las Aguas, a pesar de que ha hecho un esfuerzo para mejorar su parque automotor, siempre es insuficiente. Las motocicletas fueron entregadas a los alcaldes de cada municipio y estos a su vez serán los encargados de entregarlas a los comandantes de policía de cada estación correspondiente. El alcalde Mello Castro González se ha reunido con el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Según el propio mandatario municipal, Duque Márquez se ha comprometido con la reactivación económica del municipio de Valledupar y con una vacunación masiva anti-COVID. Hay que recordar que hoy llegó el segundo lote de vacunas y que fue reportado por nuestra periodista Margarita X en esta emisión de RTA Noticias. Hago una pausa para comerciales. Enseguida vuelvo con más información. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncie y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICETES, educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar, especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos, y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor, 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, Geniocell, mucho más que celulares, última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021. Hemos habilitado una nueva sede. Igualmente, contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios. Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar. Ya tenemos en marcha la carpa móvil, Cámara al Parque, para que a través de estos mecanismos también nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna. Estamos apoyando a nuestros empresarios, apoyando la reactivación económica. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca de ti.
Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. A balas fue asesinado un hombre en la noche del miércoles en el municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar. Un acto violento con arma de fuego registrado la noche del miércoles 24 de febrero en el municipio de Codazzi, Cesar, afectó la tranquilidad de los habitantes de la invasión La Guitarra de esta población. Siendo las 11:35 de la noche, en la carrera 16 con calle Primera Esquina, se registró el homicidio de Giancarlos Vallarino, de 23 años de edad. El joven recibió varios impactos de bala cuando se movilizaba en una motocicleta. Dice el reporte de las autoridades que esta persona se transportaba en el vehículo junto a dos ciudadanos más, cuando fue atacado por un sujeto que le disparó sin mediar palabras. Con las graves heridas sufridas ocasionadas con el arma de fuego, Giancarlos alcanzó a correr unos metros, luego se desplomó y murió. Del responsable de acabar con la vida de Vallarino, se conoció que estaba vestido completamente de negro. Las autoridades están tras su pista. Seguimos recorriendo las calles de Valledupar para conocer la opinión de los ciudadanos frente a un tema muy sensible: la inseguridad. Esto es Historias Urbanas. Historias Urbanas, periodismo que escucha a la gente. Seguimos nuestro recorrido por la calle 16 con carrera séptima, donde se encuentran los locales de artesanías, lugar conocido también como calle grande. Comerciantes y transeúntes nos dieron su opinión. ¿Cómo está la inseguridad en Valledupar? No, veo que está mejorando, sensiblemente, porque el gobierno está poniendo interés en eso, ¿no? Y ya el ser humano, digamos, la ciudadanía siente de que se están mejorando las cosas. Mi nombre es Biatsi Agudelo Guerra. Pues la inseguridad nos está abarcando, porque seguridad hay cero. Los encargados de nuestra seguridad, el ente encargado de brindarnos seguridad, de proteger a los ciudadanos, es la policía. Lastimosamente, ese sentido se ha perdido. Delicia Guerra. Cuéntenos, ¿cómo ve la inseguridad en Valledupar? Muy mal. Yo, por lo menos, a Dios gracias, no he sido víctima de la inseguridad, pero conozco muchas personas que han estado alrededor mío que se han sido víctimas. Historias Urbanas, periodismo que escucha a la gente. Cuéntenos en nuestras redes sociales cómo ve usted el tema de la seguridad en Valledupar. Los leemos. Margarita Eguis para RTA Noticias. En el departamento del Cesar, un hombre fue capturado por el Ejército Nacional por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales. En desarrollo de operaciones de control territorial, tropas del Ejército Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación lograron la captura en flagrancia de un hombre por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales. La aprehensión de esta persona se efectuó por hombres del Batallón de Alta Montaña número 7, en momento en que se encontraba talando de manera ilegal árboles en jurisdicción de la vereda de La Palizada. En el lugar fueron incautadas cuatro volquetas y una retroexcavadora, maquinarias y equipos avaluados en cerca de 1.310 mil millones de pesos. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes serán los encargados de continuar su proceso de judicialización. En el mercado público hablamos con varios comerciantes y ciudadanos frente al tema de la inseguridad. Historias Urbanas. Historias Urbanas, periodismo que escucha a la gente.
Nos trasladamos a un tercer sector, el mercado de la capital del Cesar, ubicado en la carrera 15 con calle 20. Aquí preguntamos sobre la inseguridad en Valledupar, además la frecuencia con que estas personas fueron robadas en los últimos años. Jorge Miguel Cantillo. Cuéntenos, ¿cómo ve usted la inseguridad en Valledupar? Esta inseguridad está terrible, ya uno no puede salir ni a las 6 de la tarde, así mandado a la farmacia, a la tienda. ¿Cuántas veces le han robado a usted? A mí una vez, solamente fui a la farmacia a comprar una medicina, como a las 7 de la noche, y después seguidita, no me dejaron ni bajar ni la bicicleta. No, demasiado alta, esto está, uy, peligrosísimo. ¿A ustedes cuántas veces lo han robado? No, a mí no, gracias a Dios no, todavía no. Ah, bueno, muchas gracias. Estamos aquí en Frutos de la Sierra, vamos a preguntarle a la dueña del local qué piensa acerca de la inseguridad en Valledupar. Pues muy mal. Nosotros en estos momentos, no solamente aquí en la plaza del mercado, sino en otro sitio de la ciudad, la inseguridad ha subido en un porcentaje mayor al que se vivía hace muchos años. Sí, a mí me han robado, a mano armada. Tanto desde que se ha puesto la denuncia y pues nunca ha pasado nada. Margarita Eguis para RTA Noticias. Una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos La Respuesta. Señal para todos. Nos ven en Bosconia a través del Canal 9. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021. Hemos habilitado una nueva sede. Igualmente, contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios. Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar. Ya tenemos en marcha la carpa móvil, Cámara al Parque, para que a través de estos mecanismos también nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna. Estamos apoyando a nuestros empresarios, apoyando la reactivación económica. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres. Clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias. Muchas gracias. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones.
Estudiantes de Chiriguaná comenzaron a realizar preuniversitarios en la Universidad Popular del Cesar. En el municipio de Chiriguaná, 252 jóvenes inician cursos preuniversitarios que por primera vez oferta la Universidad Popular del Cesar a través de la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico. Soy aspirante al preuniversitario de la Alcaldía Alcance de Todos. Mi nombre es Daniela Ruiz. Y la verdad que es muy importante para mí y para todos los habitantes del municipio de Chiriguaná que la Alcaldía del Alcance de Todos haya traído estos preuniversitarios. El preuniversitario se hizo realidad para los chiriguaneros tras la firma de un convenio entre el alcalde Carlos Iván Camaño y dicha casa de estudios, lo que da la posibilidad a los nuevos universitarios de recibir un aporte del 50% de la matrícula. Ya que la verdad es muy poco probable que las personas que habitamos en el municipio accedamos a ello, y darle también las gracias al doctor Iván Camaño y a la Universidad Popular del Cesar. El mandatario Iván Camaño señaló que cuentan con una partida por el orden de los 12,000 millones de pesos de recursos directos del municipio para la construcción de la sede de la UPC, lo que beneficiaría no solo a los jóvenes y profesionales de Chiriguaná, sino de los demás municipios del corredor minero del Cesar. Ya que somos jóvenes que no tenemos los recursos para trasladarlos hasta otras ciudades para estudiar una carrera, y pues ya que se nos está presentando esta oportunidad, la estamos aprovechando de la mejor forma. Por su parte, José Rafael Sierra, rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, indicó que el Alma Mater está organizando toda la información que exige el Ministerio de Educación para implementar programas de pregrado y posgrado en este municipio. Cabe aclarar que los 12 docentes que formarán a los jóvenes en el preuniversitario son oriundos de Chiriguaná, las clases serán presenciales y avanzarán los estudiantes con mejor promedio. Con el ánimo de ayudar al Banco de Alimentos de esta capital, se desarrollará una exposición denominada Aliment Arte. En unión con la Casa de la Cultura de Valledupar, el Centro Comercial Guatapurí y 8 artistas, hemos organizado una exposición llamada Aliment Arte, en la que vamos a exponer 23 obras del 20 de febrero al 6 de marzo, que todas las personas pueden contemplar, ver allí en el Centro Comercial de Guatapurí, y al mismo tiempo aquellos que lo deseen los pueden adquirir. Los recursos adquiridos para estas ventas serán destinados parte para el Banco de Alimentos de la Diócesis de Valledupar. El Banco de Alimentos de la Diócesis de Valledupar busca evitar el desperdicio de alimentos que se presenta. En Colombia se pierden 9 millones de toneladas de alimentos al año, y al tiempo busca llegar a tantas familias necesitadas de la región. A lo largo del año realizamos distintas actividades. Por ejemplo, realizamos una maratón, visitamos las empresas, convocamos las familias, y también hemos realizado esta exposición de arte que permite adquirir recursos para el funcionamiento del banco y así poder llegar con ayudas a muchísimas familias, tanto del norte del departamento del Cesar como del sur de La Guajira. El alcalde Mello Castro González tendrá que explicarle a la Procuraduría por qué no ha hecho la rendición de cuentas de la vigencia 2020. Eso ante una queja presentada por 4 concejales. 4 concejales de Valledupar decidieron poner una queja en la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde Mello Castro González por no realizar la rendición de cuentas de su gobierno. La queja fue presentada por los concejales en oposición María Mutti Vega, Guido Castilla, Jorge Pérez Peralta y Jorge Pana Ramos. Dicen los quejosos que a fecha 25 de febrero de 2021, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, no ha presentado a la ciudadanía la rendición de cuentas sobre las metas cumplidas del Plan de Desarrollo y Planes Plurianuales de Inversión Vigencia 2020, por lo que ellos consideran que podría convertirse en una falta disciplinaria. Agregan en la queja que a la misma fecha, el señor alcalde de Valledupar, Mello Castro González, no ha presentado los informes ante la Corporación Consejo Municipal de Valledupar del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión. La Procuraduría abrirá ahora una indagación preliminar y si encuentra méritos dará apertura a una investigación disciplinaria. Si ello sucede, Mello Castro González tendrá la oportunidad procesal de presentar sus argumentos ante el Ministerio Público. Termino esta emisión de RT Noticias. Gracias a los que nos ven en Bosconia por el Canal 9, en Valledupar por el Canal 12 y en todo el mundo por nuestro canal de videos
en YouTube. También estamos en todas las plataformas digitales. Es un placer saludarlos. Buenas noches. Ya saben que estamos en www.rtanoticias.com. Un gusto saludarles. We'll be right back.